Bueno, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, en la 99.9. Te recordamos que nuestra transmisión de radio, que el próximo 5 de marzo cumplirá 30 años en continuidad. Amén de ello, podés compartirnos a través de las redes desde FM999.info en transmisión en HD. Transmisión en HD que además podés compartir a través de Facebook Live, también de Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir ahora unos minutos de conversación con el colega Oscar Balmen. Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Saludos a todos. Bueno, gracias. Oscar, bueno, como colega periodista, te expresás en Nación Criminal, en Noticias MBS, también has trabajado en documentales, haces periodismo policíaco. Lo primero que quiero preguntarte, hace unos días en la Argentina se sigue con atención la detención por parte de la Fuerza Aérea de México de un Gulfstream piloteado por dos pilotos de nacionalidad boliviana que llevaba una tonelada de cocaína intentando llegar al aeródromo de Quintana Roo. Y por lo que he leído y seguido de tu trabajo, parece ser que es como un corredor habitual del transporte aéreo de cocaína en el área. Sí, es correcto. Mira, la parte de Quintana Roo es la parte del Caribe mexicano, donde están las playas más hermosas, las que atraen a más turistas extranjeros hacia México. En esa zona, aproximadamente, según las cifras oficiales, cada dos días, cada día y medio, dependiendo de la temporada, cruza un avión de algún cártel de las drogas que viene desde Sudamérica, pasa por México y hace lo que se llama el bombardeo. El bombardeo es dejar caer paquetes con cocaína hacia el mar, de tal forma que gente que tiene lanchas, o en esa zona llaman panguas, pueda ir al mar, recogerlas, llevarlas hacia a tierra firme, digamos, y a partir de ahí comenzar un tránsito hacia arriba, hacia Estados Unidos. El caso ha sido, bueno, bien, este es un fenómeno que lleva tantos años, 30 años al menos, de tal tamaño, imagínate, que hoy hay estudios de la ONU que marcan niveles peligrosos o alarmantes de cocaína en el mar. Se tira tanta cocaína al mar de Quintana Roo, del Golfo de México, por parte de esos cárteles que vienen de Sudamérica, que incluso las cantidades de cocaína encontradas comienzan a peligrar los arrecifes y los corales en la biodiversidad marina. De ese tamaño estamos hablando aproximadamente. Estamos hablando ya entonces de un tráfico cuyo, digamos, de algún modo cuyo excedente o cuyos volúmenes descartados están ya poniendo en riesgo una situación de control ecológico del área y de los ecosistemas. Sí, es correcto. El nivel de cocaína que se bombardea en el Caribe mexicano por parte de avionetas que cruzan todos los días o casi todos los días por el de Sudamérica ya es un problema incluso de flora y fauna. Uh-huh. Lo cual evidentemente es muy peligroso porque el Caribe mexicano es uno de los grandes puntos turísticos internacionales que tiene México. Y principalmente hay tres cárteles quienes dominan esta ruta. La ruta histórica la han dominado el grupo que se llama Los Zetas, que durante prácticamente 2006 a 2012 fue el cártel más violento conocido en el país. Ellos han sido un poco desplazados por otro cártel que actualmente es el cártel dominante en México, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Los dos son ultraviolentos, conocidos muy bien en México por prácticas inhumanas, horrorosas, terribles, que además suelen colocar en redes sociales para que la gente los vea. Pero además de Los Zetas, que están Los Zetas, cártel Jalisco, y hay un tercer grupo que se disputa ese corredor de drogas que se llama el cártel del noreste. Uh-huh. En México sabemos por experiencia que cuando una región o una parte del país está dominada por un grupo o por un cártel de las drogas, esa zona se mantiene pacífica de algún modo. Uh-huh. Digamos que ellos lo tienen y no sucede mucho. El problema y el reguero de sangre y de muertos y de asesinatos y de violencia sucede cuando un grupo quiere tomar la zona de dominio de otro. Claro. Cuando existe ese enfrentamiento es cuando población civil se ve afectada. Y eso es lo que está pasando en este corredor. Hay tres grupos disputando el paso de avioneta que viene de Sudamérica, y en esa disputa hemos visto cómo el Caribe mexicano se ha inundado de sangre, y cada vez es más común que en esa parte que para nosotros mexicanos y para nosotros
muchos extranjeros. Es paradisiaca, es el gran orgullo del país. Estamos viendo un alza importante de homicidios, y además de homicidios con una extrema violencia. En un extenso hilo tuyo en Twitter, vos hablás de lo que significa allí el término playar, que no es lo que significaría para cualquiera de nosotros, que es ir a la playa, caminar tranquilo, estar tirado, dar una vuelta. ¿Qué es playar hoy ahí en el argot en la zona de Quintana Roo? Claro. Playar, a diferencia de lo que bien mencionas, la mayoría de la gente pensaría como una caminata tranquila en la playa, viendo el atardecer, tranquilo con tu pareja. En esta zona donde pasan las avionetas, playar significa jugarse la vida tratando de encontrar alguno de esos cargamentos de cocaína que los aviones dejan caer y que por alguna razón se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque los rancheros tienen que recogerlos muy rápido y no son, y de repente tienen que dejar alguno perdido, porque muchos de los bombardeos ocurren de madrugada, entonces todos se alcanzan a ver todos los paquetes que caen. Claro. O porque la corriente marina los llevó hacia alguna costa y ahí encallaron. Esos paquetes funcionan como la única economía que libera a estas comunidades muy pobres en el Caribe. La gente sale, cuando escucha una avioneta en la madrugada, sabe que alguien está descargando cocaína en el mar, y al día siguiente, ya con luz de día, comienzan a hacer un rastreo por la zona. Eso es playas. Entonces, cuando la gente empieza a caminar por la playa y ubica un paquete, es como sacarse la lotería, ¿sabes? Es ganarse de la nada millones de pesos. Bien, decime, vos hablás ahí de que por paquete rescatado se pagan unos 100,000 pesos. ¿Cuántos dólares son? 100,000 pesos mexicanos son aproximadamente unos 5,000 dólares, más o menos. Imagínate, 5,000 dólares es mucho para cualquier persona, pero para esas comunidades muy pobres, eso es toda la vida, les permite poner un techo de ladrillo, de concreto, les permite comprarse una lancha para poder pescar después, les permite poner a sus hijos en la escuela, les permite comprar medicinas, lo que nunca habían podido hacer. Claro. Por eso es tan difícil erradicar este corredor de las drogas en México, porque la gente lo necesita. La gente quiere playear todo el tiempo. Así que cuando llegan las autoridades, como la Fuerza Armada, y tratan de ubicar y hacer una investigación para encontrar quién es el capo local, la gente lo protege. Y la gente presta sus terrenos, sus cañaverales, presta sus bodegas para que las avionetas puedan descargar ahí o puedan esconderse ahí. Por eso es muy difícil erradicar durante mucho tiempo. Es un tema que tiene que ver con cómo los cárteles de la droga aprovechan la pobreza de la zona para crear base social que los pueda proteger. Bien, y decime, Oscar, en este sentido, si hay alguna información nueva al respecto de este Gulfstream interceptado por la Fuerza Aérea Mexicana. Se conoce que los pilotos son bolivianos. Hay un interrogante al respecto de dónde se cargó la cocaína, porque aquí en principio se hablaba que podría haber sido en el aeropuerto internacional Miguel Ángel de Güemes. En Salta, la información disponible hasta ahora dice que las cámaras de seguridad revelan que no, que por el contrario, que hubo una inspección de las autoridades, inclusive con perros antinarcóticos, y dio negativo. También se habla de un espacio de aproximadamente 40 minutos en el tiempo de vuelo que se requiere desde un punto hacia otro, que serían, digamos, como lo que hay que poder encontrar para saber dónde se cargó la droga. ¿Hay alguna novedad de si esa droga es droga colombiana, es droga de Bolivia? Hasta ahora las autoridades mexicanas han sido bastante herméticas en el caso. No han dado mucha información, argumentando que se trata de una investigación en curso, y por eso no pueden hablar mucho. Lo que se dice entre quienes hemos cubierto ese tipo de casos, y ya tenemos algunas fuentes que nos pueden dar pedazos de información, es que se trata de drogas que hubiera salido, que hubiera sido generada en Bolivia y que haya sido utilizada por los cárteles del norte de México. Esa pista nos indicaría que la droga, que habría una conexión entre Argentina y México, especialmente con dos cárteles, con el cártel del noreste, con el cártel de los Zetas. Lo cual es una ruta, los negocios de los Zetas, el cártel del noreste con Argentina, es un negocio viejo. Llevan aproximadamente 10 años haciéndolo. Hay mucha literatura ya periodística alrededor de esta ruta México-Argentina que nos indican que estarán conectados con estos cárteles
que además han sido especialmente violentos y que son de los más temibles en el país. Bueno, te agradezco enormemente. En una oportunidad próxima me gustaría que hablemos un poquito de la presidencia de López Obrador y lo que está significando para un México que lamentable, tristemente y dolorosamente cada día es escuecido por el impacto de las balas, las personas decapitadas y otros tantos horrores que a veces la verdad que hay que hacer hasta un esfuerzo humano para, en el contexto de la profesión periodística, sumergirse en describirlo. Te agradezco enormemente la ilustración sobre este tema. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Te lo agradezco igualmente. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, Oscar Valmen, periodista especializado justamente en temas de criminalidad. Estamos tratando de tener respuestas directas desde el área en donde están ocurriendo las cosas, con todos los interrogantes que hay al respecto de este envío de una tonelada de cocaína de una aeronave que estuvo por algo más de 7 horas, más de 7 horas, en el Aeropuerto Internacional de Salta. Estamos en la 99.9.